ustedes, amigos, qué comodidad. Por eso me encanta esta tienda, porque puedo cambiar a mi hija el pañal y no tengo que venir cargando con todo. Tienes aquí para poner esta toallita, que todo está limpiecito, y pañales de todas las medidas. Ya saben ustedes que me encanta venir acá porque no tengo que venir con el arsenal cargando pañales, toallitas y cositas. Ya les mostré que aquí en las tiendas de M tienen su propio lugar para cambiar a los niños, hasta pues ahí de la etapa que necesites agarrar el pañal. Y por supuesto que es gratis, así que la verdad es que está ideal para no venir cargando tanta cosa cuando viene uno a hacer las cosas. Lo siento, mi amor. Lo harás, ¿ok? No lo hago más, ¿ok? Ya, déjame. Lo siento, cielito. Es que te quiero mucho. De veras. Amorcito, ¿puedes perdonar? Amor. ¿Puedes perdonar mi vida? Amorcito. ¿Me amas? No. No te amo. De veras que no. Va a ser un buen vlog esta vez. Amor. ¿Qué te hice, amor? ¿Qué te hice? ¿Por qué estás tan enojada conmigo, mi amor? ¿Por qué? ¿Escuchas lo que dijo? Amigos, como se acaban de dar cuenta, el esposo y yo, me tiene desquiciada el día de hoy. Y tan temprano que es las 10 de la mañana, se ha atrevido a decirme que no he cambiado el pañal a Camila y que la dejo con el pañal sucio, así que le voy a dar el día de su vida. Claro que le cambié el pañal, pero no le voy a cambiar el pañal cada 5 minutos, así que cuando él se digna a ir a cambiarla, resulta que la niña está sucia y dice que yo no la limpio. Así que como él lo hace mejor, lo voy a dejar todo el día que se encargue de la niña, exceptuando, claro, amamantar, pero lo voy a hacer que la cambie y que se encargue. Hoy le toca a Valentina natación, así que él la va a cambiar, va a entrar al cambiador, la va a bañar, la va a vestir, la va a preparar, como todos los papás de aquí lo hacen. Así que como él lo hace muy bien, quiero ver su cara al final del día. ¿Cómo te fue con tu hija? Bien. ¿Sí? Mira, qué contenta está. ¿No te costó trabajo bañarte y ahí en la sillita con él? Me estuvo mirando así y me enseñé cómo lavar los dientes, enseñé cómo me bañaba y mira. Tuviste suerte, no. Pero apenas es el comienzo del día. Soy mamá. A ver, primer intento. Oh, ok. Oh, comienza. ¿Qué dices, Camila? Este no se me escapa, este papá no se me escapa. La foto suelta. Thank you.
ocurriendo muy bien, amigos. A ver qué va a pasar al rato que papá tenga que atender a su... Hola, hija. ¿Estás contenta que vas a entrar al grupo 2? Sí, ¿eh? Lo haces muy bonito. Sí. Ok. Les cuento, amigos, rapidito, porque ya llegamos, que hoy Valentina entra al grupo 2 de natación. Y bueno, estamos contentos porque aunque ya tiene sus habilidades para nadar, necesita obtener su diploma. Así que ahorita la voy a ayudar y le sigo contando más al ratito. No, bien, esposo, ¿eh? Dijiste que ibas a ir a dejar a Valentina a la clase de natación. Pasó, pero va a venir el auto para atrás. Bueno, nos vemos. Como ven, amigos, ese esposo no la hace, ¿verdad? Nada. Bueno, ahora sí sigo contándoles, amigos, que bueno, ya Valentina se quedó en la clase y les conté que hoy entra al segundo grupo. Valentina ya está bastante acostumbrada a la piscina porque desde chiquita va a nadar mucho con los abuelos, con el papá y esto, así que miedo al agua no le tenía, así que ha avanzado muy rápido y precisamente por eso nos hemos tardado en meterla a la natación, porque queríamos que ya estuviera un poquito más grande para que agarrara el hilo muy bien y confianza sobre todo, y vaya que surtió efecto porque tiene 4 clases y ya entró al segundo grupo, y así que realmente va rápido. Les contaba hace ratito, nada más que no estaba grabando para variar, que aquí en Holanda son creo que 3 niveles básicos, el A, B y C, diplomas que tienes que tener, y después si quieres un poco más avanzado creo que todavía unos 2 extra, así que creo que nosotros vamos a hacer el A, B y C para Valentina, pero la verdad es que sí son bastante costositos, así que imagínense, si tienen más de un hijito pues ya sale bastante carito pues el diploma. Me acuerdo que yo en México, amigos, iba a nadar desde el kinder empecé con mis clases de natación, y después de la escuela primaria me llevaban cada lunes a nadar. Todos los lunes nadábamos, teníamos nuestra clase de natación y así aprendí a nadar. Ya después, más tarde, lo hacía con mi mamá, bien rico, que nos íbamos a las 6 de la mañana, tomábamos la primera clase, todavía con el cielo oscuro, así negrito, lleno de estrellas, y por supuesto que la piscina era abierta, o sea, no era techada ni nada, así que hacía frito, y nada más veías el agüita, cómo salía el humo de que estaba calientita, así que entrabas al agua y ya te olvidabas del frío, pero en el trayecto de la piscina, de las regaderas a la piscina, sufrías un poco. Pero bueno, ya salíamos tipo 7, salíamos a bañarnos, 7:30 ya estábamos listas, mi mamá para sus actividades, irse a trabajar, y yo para ir a la escuela, así que imagínense qué rico. Así que estoy contenta de que Valentinita pues también lo haga, porque eso es algo básico que toda persona tiene que saber, aprender a nadar. Y aquí que hay tanta agua, lagos y de estos charcos, bueno, no charcos, pero aquí hay muchos como canalillos, y bueno, pues es bastante peligroso para los niños y ocurren muchas desgracias, así que pues en esas andamos. Amigos, ya estoy por aquí otra vez con ustedes. Ya es casi las 8 de la noche. Hemos llegado porque fuimos a casa de unos vecinos a ver el partido, la final del mundial. Y estuvo muy divertido. Comimos allá, los vecinos nos invitaron a hacer barbecue. Y bueno, recién estamos llegando, así que yo vengo muerta de sed. El día de hoy estuvo bien caluroso, yo creo que mañana va a estar igual de caluroso, así que hoy un mosquito por ahí
Pero muy contenta de que el día culminó bien haciéndolo todo lo que teníamos pensado y planeado. Así que espero que también a ustedes les haya gustado un poquito de nuestro fin de semana, que se hayan divertido, que se hayan entretenido, porque ese es el fin de hacer estos videos. Recibí varios mensajes de ustedes donde sigue con los videos, Ivonne, tus videos me hacen feliz y ese es el fin, así que estoy muy contenta por eso. Les mando un besote. Síganme por mis redes sociales, por favor suscríbanse, activen la campanita para que reciban las notificaciones cada que subo un video. Y también síganme por mis redes sociales, ya les dije, creo, y nos vemos bien prontito. Besotes y adiós. Bye. Por cierto, ya no les dije en qué quedó la cosa de hacerle el día fatal al esposo. No lo pude hacer como yo planeaba porque no puedo, amigos. Tengo que atender a mis hijas y si siento que el esposo no lo está haciendo bien, no las puedo torturar de esa forma y lo tengo que hacer yo. Lo único que sí hice es que el esposo está arriba. El día de hoy cambió pañales a Camila todo el día. Así que algo es algo. ¡Adiós!